La Asociación Sociosanitaria de Campo de Criptana cerraba este año 2013, su primer año de existencia, con una nueva charla informativa. Una charla sobre odontología y más concretamente sobre los mitos que existen en torno a la caries, que fue impartida precisamente por el presidente de la asociación, Luis Jesús González, y por la odontóloga Elena Lucerón. En esta línea explicaba el porqué de la elección de esta temática para la última charla, así como algunos de los mitos que existen en relación a esta patología. Eliminar los falsos mitos que existen sobre la caries. La caries no es una lesión, que es lo que tratamos realmente. Se tratan las lesiones, pero hay que manejar la enfermedad de caries. Y básicamente es el concepto de lo que queremos dejar claro en esta charla. Un paciente puede decir, tengo 5 caries. Es falso. El paciente padece de caries y tiene 5 lesiones. Ese es el mito principal que queremos desmitificar, así que ya con esta pequeña entrevista ya adelantamos. Y luego también a la hora del tratamiento. Esta charla nació porque Elena y yo pensamos que un paciente cuando se pone delante de un dentista y están tratando una caries, realmente no sabe lo que están haciendo en ese momento, no sabe cada paso, por qué me mete la turbina, por qué me mete esta jeringa con un contenido azul, por qué. Entonces pensamos que era una forma muy fácil de aclararlo. Asimismo, Luis Jesús adelantaba que esta última charla será, por otro lado, la primera de otras muchas incluidas en un ciclo de sesiones formativas e informativas en relación a desmitificar ciertas patologías. Una charla impartida en el Salón de Actos de la Casa de Cultura y que, tal y como les decíamos, cerraba este primer año de actividades de la asociación con un balance muy positivo para sus responsables. Va a ser la primera de un ciclo de charlas que va a ser el sobrenombre Desmitificando. Van a ser cosas muy básicas de cada rama. Hemos empezado con odontología y lo más, el día a día del odontólogo es la caries. Pues no se me ocurre otro ejemplo cuando cada encargado de rama lo irá haciendo. Y sí, el balance del año es muy bueno. En el primer año de existencia llevamos 7 actividades hechas con bastante afluencia de público y en general estamos muy contentos. Una satisfacción que esperan pueda continuar a lo largo del próximo año a través de la organización de nuevas actividades de carácter sociosanitario.